con la finalidad de dar a conocer los avances y retos de la participación política de las mujeres en Oaxaca y México, la diputada federal por el Partido Acción Nacional, Eufrosina Cruz Mendoza, organizó el foro Mujeres en la Política, el cual estuvo impartido por el periodista Carlos Puig, la investigadora Margarita Dalton, la consejera del PAN Margarita Zavala Gómez del Campo, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanis Figueroa, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien resaltó que en materia electoral se han logrado avances como la reforma al derecho de paridad de género en los partidos políticos y se comprometió a sancionar a quienes no respeten esta normatividad. El Instituto Nacional Electoral será absolutamente intransigente en el cumplimiento de las reglas de paridad en las candidaturas del proceso electoral federal. Por eso estamos en este foro. Estamos convencidos que la igualdad de las mujeres y hombres es un dato poblacional, un mandato constitucional y un propósito de la vida democrática. Justo en estos días estamos recibiendo en el Instituto Nacional Electoral las postulaciones, las propuestas de candidaturas que tendrán que ser revisadas la próxima semana para los cargos de diputaciones federales, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional y, aunque probablemente sea un discurso que a muchos no le guste, esto es algo que reiteradamente, hasta el día de ayer, que es cuando recibimos en el Consejo General las candidaturas para mayoría relativa, hasta el domingo lo haremos para las de representación proporcional, hemos venido señalando, reiterando frente a las dirigencias nacionales que han acudido a hacer la entrega de estos registros. Eso es así porque es un mandato de ley, pero también porque es un justo reclamo histórico social que vamos a atender a plenitud. Por su parte, Margarita Zavala, consejera del PAN, destacó que la capacidad que tienen las mujeres para desempeñar puestos laborales no es un tema de género, por lo que exhortó a las mujeres a que se arriesguen a ser líderes, pues las estadísticas revelan que pocas desempeñan cargos públicos. Que cuando decidan ser líderes, y espero que de aquí seamos líderes, cuando decidamos hasta este puesto y no al más allá, no sea porque le tengamos miedo al riesgo, sino que sea porque no queremos, que sea porque preferimos hacerlo así. Eso está bien, pero sepan ustedes que a veces nos cuesta trabajo tomar el riesgo. Y ejercer el liderazgo tiene sus costos, pregúntenselo a Eufrosina, si la querían muchísimo. Pero cuando dijo yo quiero, pues se complicó la cosa. Durante su participación, el periodista Carlos Puig pidió que las mujeres incluyan en las agendas legislativas temas para mujeres, no para hombres, en donde exijan respeto a sus derechos laborales, políticos y en salud. Asimismo, destacó la trayectoria de la diputada Eufrosina, quien luchó por sus derechos políticos. Esperaría yo de en los próximos años tener más mujeres en la política, que construyan una agenda de mujeres, que nos eduque a nosotros, los bestias mexicanos, y que algún día, como me lo dijo mi hija hace un año, espera que en su país ella no se tenga que subir a un camión rosa, sino al mismo camión que se sube su hermano, que es hombre. Para concluir con este evento, el gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, realizó la entrega de reconocimientos a los panelistas que participaron en este foro dedicado a las mujeres y su participación en la política. Pero sobre todo es un evento que nos da la pauta para reflexionar, tomar conciencia y asumir un real compromiso para consolidar una verdadera cultura de la equidad de género en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Hay retos muy importantes y obviamente que vamos a seguir por el camino de seguir consolidando un derecho que sin duda no tiene que estar cuestionado. A mí no me resta más que agradecer nuevamente, Eufrosina, la invitación a los ponentes que hicieron un gran esfuerzo por venir. Valoramos mucho su tiempo. Creo que todos ustedes tienen mucho que decir. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.